Si te interesa utilizar la red de RSK y los servicios de DeFi sobre Bitcoin que existen en esta red, vas a necesitar RBTC. Mi nombre es Samuel y en este video voy a contarte cómo puedes conseguir RBTC de una manera muy sencilla. Existen varias formas de conseguir RBTC a partir de BTC, pero en esta oportunidad vamos a usar el servicio de FastBTC de Sovereign, que está integrado directamente en la DApp de Money on Chain. Antes de ir a la pantalla te recuerdo que RBTC no es otra cosa que Bitcoin en una segunda capa. Es decir, RBTC es Bitcoin que se bloquea en la blockchain de Bitcoin y se libera en la sidechain de RSK, esta segunda capa que permite a Bitcoin tener contratos inteligentes. Y es así como podemos disponer de servicios DeFi utilizando Bitcoin. RBTC siempre conserva un peg 1 a 1 con BTC. Es decir, que puedes cambiar un RBTC por un BTC en cualquier momento. Ahora sí, dicho esto, vamos a la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es ir a la web de Money on Chain, que es moneyonchain.com. Igualmente voy a estar dejándote el link abajo en la descripción. Una vez estés en la web, vamos a ir a la DApp, que puedes encontrarla desde este botón. Una vez ingreses a la DApp, es necesario conectarnos con nuestra billetera previamente configurada para la red de RSK. Para eso vamos a ir a este botón de acá y nos va a reconocer automáticamente las opciones que estén disponibles. En caso de que no dispongas de una billetera configurada para la red de RSK, te dejo abajo en la descripción un par de links con opciones de distintas billeteras que podés configurar para la red de RSK y los datos de red para que puedas configurarla. Una vez que estemos conectados a la DApp, vamos a poder verlo desde acá. En este recuadro podemos visualizar el balance que tengamos de RBTC. En este caso, yo ya dispongo de un balance en RBTC, pero voy a mostrarte cómo puedes conseguirlo desde cero. Para eso es tan sencillo como ir al menú, al botón de BTC Peg In, Peg Out. Una vez ingresamos a este panel, tenemos dos opciones. La opción de convertir BTC a RBTC y la opción de convertir nuestros RBTC a BTC. Para convertir nuestros BTC a RBTC vamos a ir a este botón y acá nos va a abrir esta ventana. Es importante que respetemos los límites de conversión mínimos y máximos y que tengamos en cuenta las instrucciones que nos proporciona. Y es a esta dirección que vamos a enviar la cantidad de BTC que queremos transformar en RBTC, sea copiando la dirección o escaneando el código QR. Una vez enviamos nuestros BTC a la dirección que nos brinda, nos va a aparecer esta ventana y tenemos que esperar las confirmaciones. Pasados unos minutos se confirma la transacción. Podemos revisar el estado de la transacción en la parte inferior. Ahora, si vamos al inicio, podemos ver en la parte de balance de nuestra billetera el saldo que nos enviamos en BTC transformado a RBTC. Y con este RBTC podemos mintear DOC, BIPRO o BTCX, así como pagar los costos de las transacciones y el minteo de cualquiera de estos tokens. Es importante que a la hora de emitir o cambiar tus RBTC por otros tokens de la red de RSK, evites quedarte sin saldo en RBTC, porque de quedarte sin RBTC no vas a poder enviar esos tokens ni tampoco transformarlos o cambiarlos por RBTC nuevamente. Ahora, para convertir estos RBTC en BTC nuevamente, vamos a ir de nuevo al menú, al botón de BTC Peg In y Peg Out, y vamos a ir a esta opción donde nos da algunas recomendaciones que es importante seguir. Acá nos va a pedir que ingresemos la dirección de BTC a la cual queremos depositar los RBTC que cambiemos. Es importante aclarar que actualmente las direcciones de tipo Taproot no se pueden utilizar como direcciones de destino, pero sí es posible utilizar cualquiera de los otros tipos de direcciones de Bitcoin. Podemos seleccionar la cantidad que queremos enviar. Es importante que si seleccionamos el 100%, redondeemos un poco para abajo para que pueda pagar el fee de la transacción. Ingresamos la dirección, confirmamos que esté correcta, continuamos. Confirmamos. Podemos ver el estado de la transacción en el historial, yendo a la parte de Peg Out en este caso, y ver el estado actual de la misma. Una vez el estado de la transacción llega confirmado, podemos comprobar que tenemos nuestros BTC en la dirección a la cual hayamos enviado, y al mismo tiempo podemos ver que en nuestra billetera
ya no está el saldo que teníamos en RBTC. Así de sencillo es conseguir RBTC en la plataforma de MoneyChain. Te dejo un par de videos que seguramente van a interesarte.